مندانه سپاه هم در خور تدبره ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود همین عشق و وفاداری مردم همین اشک و آه مردم همین حضور مردم در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر کرد Nos amparamos en Dios del maldito Satán. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. La clase número 6 de el Islam y la política en el Sagrado Corán. Estuvimos hablando sobre caracteres de los creyentes. Hemos dicho que la fe no es solamente una convicción en el corazón, sino la fe se perfecciona con la práctica en la sociedad. Cuando una persona tiene la fe activa, va a estar presente en los sucesos sociales, va a estar presente en la política, va a estar presente en donde esa fe requiere. Y Ayatollah Khamenei dando la explicación sobre estas aleyas del Sagrado Corán, Sura Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, y 132 hasta 136, que habla de obedecer a Dios y al mensajero de Dios para llegar a la misericordia de Dios. Ayatollah nos explicó que esto es carácter de los creyentes que tienen la obediencia en su corazón, no solamente en la palabra, ni solamente en el hecho, sino en el corazón, tres grado de la obediencia. Entonces, Dios va a prometer el paraíso a los muttaqin. Hoy Ayatollah nos explica según estas aleyas del Sagrado Corán 134, 135, 136 de Surah al-Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán. La descripción de los mutapin. Muchas veces nosotros hemos recitado esas aleyas, pero sin reflexionar a profundidad esas aleyas. Y viéndolo como unas aleyas que solo hablan de la fe, como una actitud personal. Hablando de la fe, hablando de la religión como una cosa personal, individual, secular. Pero Ayatollah nos explica que todo ello tiene un sentido político. Y eso, la verdad, para mí era muy interesante. Cuando esa ley ya dice, yo les voy a solamente recitar la traducción y después vamos a ver cómo Ayatollah lo explica. Dice, apúrense hacia el perdón de Dios que en la clase anterior hemos hablado qué significa el perdón de Dios y hacia el paraíso, lo cual Dios lo ha preparado para los muttaqin. A veces los piadosos es la traducción del muttaqin, pero muttaqin significa la persona protegida, la persona que tiene una protección de la fe. ¿Protección para qué? Aydolo nos explicó: cuando una persona creyente va a la sociedad, quiere estar activo en los sucesos sociales, políticos, entonces ahí está el diablo, ahí están las tentaciones. Esa persona para no caer en el pecado, esa persona creyente que quiere ir a salvar a los pecadores, necesita protección, necesita o escudo, si no, él también va a cometer el pecado. Si él quiere ir a salvar a una persona ambiciosa, mundana, una persona que toda la vida ha dedicado a una competencia material, su vida está dedicada a su ambición, a su lujuria, a cosas materiales. Entonces, esa persona, cuando ve tantas, tantas personas materiales, el único, eh, la única preocupación de ellos son cosas materiales. Entonces, justo en ese momento, esa persona necesita una protección de parte de Dios. Esto se llama atagua. La protección, al ya que sea protegido. Esa persona protegida tiene ciertos caracteres. Esa persona activa en la sociedad, muttaqi, que Dios solo acepta los hechos buenos de los muttaqi. Inna al Solamente Dios aceptará a los muttaqi. Una persona que en su descripción vamos a decir Persona que no comete el pecado La persona que tiene la fe activa Y ahora vamos a ver Descripción de los mutaqeen ¿Cuáles? <tose voice> Audhu billahi minash 134 al yunfiquna Fis-zarwa wa Primer carácter La traducción es así Aleja 133, capítulo 3 del Sagrado Corán dice, aquellos que gastan en la causa de Dios en tiempo de prosperidad y en tiempo de estrecho, gastan en camino de Dios. Cuando sufren la pobreza, son pobres, pero gastan igual en camino de Dios, pagan en camino de Dios. Cuando tienen mucha plata, tampoco olvidan a Dios y siguen pagando. Cuando tienen abundancia, dedican un, una parte de su tiempo, de su dinero, de lo que tienen, de su propiedad en camino de Dios. Cuando pasan a las dificultades, pobreza, igual dedican una parte de su tiempo, de su dinero, en la pobreza, sí. Dedican una parte de su dinero para Dios. <coughs> Los que refrenan su ira. Eso, ¿qué significa? Lo vamos a decir. Perdonan al prójimo. Dios quiere, ama a quienes son benevolentes. Son muhsen. Muhsen es la persona que... Hace las cosas buenas, practica lo correcto, hace el bien. Eso se llama mohsen, que hace ehsan, hace bondad a los demás. Bueno, eso es alaya 134. Y después, ahí todo llega a Aleya 135, dice <coughs> Quienes cuando han cometido un acto vergonzoso, un pecado, y han sido injustos consigo mismo, cuando una persona comete el pecado, ha sido injusto en contra de su persona, han sido injustos en contra de su propia persona, en contra de sí mismo por haber hecho el pecado, recuerdan a Dios, entonces enseguida Dios los perdona, Dios los ayuda para recuperar lo perdido. ¿Y quién perdona los pecados excepto Dios? <laughs> ellos piden, recuerdan a Dios y piden el perdón a Dios. <laughs> ¿Quién más que Dios puede perdonar los pecados? Pero ellos tienen un carácter. <laughs> no van a repetir el pecado. No van a cometer de nuevo el pecado. No van a insistir en el pecado.

obtendrán el perdón, la bendición de Dios y la recompensa de parte de Dios y van a estar eh, situados en el paraíso, en jardines del paraíso que corren arroyos y descripción de jardines del paraíso. Ahí van a estar, van a residir permanente. Qué excelente recompensa para los que se esfuerzan. Bueno, aquí tenemos más de cinco caracteres de los mutabi. Quiere decir los piadosos, los protegidos, los creyentes verdaderos. Cinco caracteres. ¿Cuáles son? Primero, la ley dice, Alladina y un quienes pagan limosna, en faq significa pagar en causa de Dios, gastar en causa de Dios, en abundancia o en pobreza. Lo hace. Entonces, ¿qué significa verdaderamente en faq? ¿Usted qué diría? Cuando decimos pagar en camino de Dios. Primero que recuerdas, es un hombre pobre, un hombre de, con mucha familia y todo, pasa hambre y le llevamos un saco de comida. Ay, bueno, qué buen creyente somos, ¿no? Y nos vamos a aplaudir para nosotros mismos. Esto, perfecto, tú eres el mejor creyente. Sacamos selfie, ahora justo el momento que estamos dando comida a los pobres. Está bien, a veces necesitamos estos informes para que la gente nos ayude. Pero eso es todo, eso es todo. Es que ayudamos a los pobres, ¿y qué más? Eso es infaq, eso es casar en camino de Dios. ¿Y qué más? Es que es solo eso. Querido hermano, ahora vamos a ver qué es la interpretación que da hoy el khamenei al infaq. Ayatollah Khamenei dice, enfaq es la condición de ser practicante, es la condición de ser creyente. Quiere decir, si quieres poner en prueba tu fe, si eres un creyente o un hipócrita que solo dice y no actúa, ¿es hipócrita o es creyente? El creyente tiene un carácter que es el enfaq. ¿Enfaq qué es? Gastar, ¿gastar qué en qué? Gastar qué en qué gastar lo que tienes tiempo dinero respeto yo tengo buena reputación lo puedo gastar en camino de Dios yo tengo fama lo puedo gastar en camino de Dios entonces qué todo mi propiedad lo que tengo disponible eso se llama infaq y una fi la pero fi la qué significa en la causa de Dios en camino de Dios Ahorita Leo nos explica, dice, no todo lo que gastamos se puede eh, explicarlo como infaq. no. No todo lo que se gasta es infaq. Gastar en el camino de Dios quiere decir, hay un hueco en la sociedad que tú a través de ese infaq, a través de, este, a través de ese gasto, a través de esa dedicación, lo vas a Podemos decir solventar, lo vas a solucionar. Hay un problema, lo vas a solucionar. Hay una necesidad, lo vas a pagar, lo vas a solucionar. Esto es el enfoque. Entonces, enfoque significa gastar de tal forma que se llene un hueco en la sociedad. Gastar de tal forma. Que se responda a una necesidad en la sociedad. Ahora bien, Aitollah nos da un ejemplo. Algunas personas gastan, pero no van a llenar un hueco. Lo están haciendo para su buena reputación, para que quieren ganar en las elecciones, para una cosa material, para ostentación. Entonces, Aitollah da referencia a. Aleja 103 de Surah al-Kaf. Sura al-Kaf es capítulo 18 del Sagrado Corán. Aleja 103 dice. <coughs> ¿Quieres saber? ¿Quieres que te informemos quiénes son los mayores perdedores en cuanto a sus obras? Los mayores perdedores. Siguiente Aleja 104 del capítulo 18 dice. Estas personas, aquellos cuyas obras se han extraviado en su afán exclusivo por esta vida y que no obstante piensan que están haciendo buenas obras, están haciendo para ostentación, para adular a los poderosos para servir al poder, para buscar ambición, buena fama, buena reputación, y dice, ay Dios, lo estoy haciendo para ti. Dios sabe todo, hermano. No se puede engañar a Dios. Estos gastos no son para Dios. Por ello, hay muchos pobres y siguen continuando muchos pobres, a pesar que tantos celebrities Tantos famosos actores tienen fundaciones grandes para apoyar a los pobres. ¿Por qué eso no puede, podemos decir, saldar este hueco? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no lo hacen de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Ay, tú lo Dice una vez: tú vas a dar comida a un pobre. Está bien. ¿Y mañana qué? Bueno, hoy he dado comida. ¿Y qué? Mañana qué? Tú has respondido la necesidad de hoy y mañana qué? Entonces ese pobrecito continuará con su problema. ¿Quiere decir? En práctica no has podido solucionar su problema. ¿Me entiende? Una vez tú quita, tú hablas con un joven, lo convences dedicando tu tiempo, tu poder de convicción, hablas a un joven para que deje de drogarse. ¿Listo? Pero al día siguiente, en una sociedad que está disponible la droga, desempleo, problemas sociales, este joven otra vez mañana vuelve a drogas. Quiere decir, en práctica no has so podido solucionar el problema. En práctica no has podido responder la necesidad. Esto es. Entonces no has hecho enfoque. A veces nosotros nos eh, vamos a engañar a nosotros mismos. Es que yo lo he ayudado, pero ayudar a un pobre quiere decir, ayudarle de alguna forma que la fuente de pobreza se seque. Quiere decir, en la sociedad hay un sistema político, social, que está expandiendo la pobreza. Una vez que tú puedas cambiar ese sistema, reformar ese sistema, ya, esto es la solución de la pobreza, no el pan de cada día. Está bien que pagas el pan de cada día, pero no lo piensas que estás haciendo todo. Es 1%. Quiere decir, el carácter del creyente que hace info en camino de Dios responde por la necesidad de la gente que va a ser responsable. ¿Qué si tú vas a ser responsable de ese pobre? Quieres dar la comida de cada día. ¿Hasta cuándo pobres puede pagar la comida a todos los pobres? No lo puedes. Quiero decir, mientras tanto hay una fuente de contagio de la enfermedad, el mejor médico que seas y das el medicamento de cada día a los enfermos no ha solucionado el problema. Un buen médico, antes de dar medicamento, va a buscar la fuente del contagio. Si va a apagar la fuente del contagio, lo va a eliminar la fuente de contagio. ¿Listo? Va a resolver, por ejemplo, agua potable de esa ciudad. Después le va a dar eh, el medicamento de diarrea. Mientras tanto, la gente consume agua contaminada, siguen con diarrea. Siguen con la enfermedad. Está bien claro. Entonces, ser responsable, ayudar a un necesitado. Significa buscar el hueco y la fuente de la pobreza. ¿La fuente de la pobreza qué es? Son los arrogantes, son los opresores. Es el sistema opresor que vive de la diferencia de clases sociales. Mantiene una clase social en pobreza. Para que los ricos puedan ganarse de los pobres, puedan aprovecharse de los pobres. Una clase social privado de derechos de estudio, privado de todo, porque el estudio requiere gastos, vivir sano requiere gastos. Entonces ellos van a aceptar las peores situaciones de la vida de todo. Una vida humillada lo aceptarán. ¿Por qué la prostitución existe en la sociedad? Porque hay, no todas las personas que van a dedicarse a la prostitución son mala gente. Muchos de ellos, por la obligación, la pobreza, la situación mínima de la vida, la peor situación de la vida, quiere decir, esa clase media alta, esos ricos, no todos, pero ese sistema aprovecha de los pobres. Mientras tanto existe ese sistema, el creyente dice, yo soy responsable, yo soy responsable. Sí que voy a ayudar el pan de cada día, pero hay que eliminar lo que está reproduciendo, expandiendo la pobreza. Entonces ahí empieza el islam, la fe, la práctica activa en la sociedad. El creyente no dice, ya es suficiente el, dar el pan de cada día, dice, no. ¿Por qué sigues pobre? Porque no tienes un empleo. ¿Por qué no tienes un empleo? Porque no sabes un arte, algo, un oficio, no lo tienes. Te voy a enseñar, va a poner un centro de rehabilitación, de educación, de, instruc de instrucción. A uno le va a enseñar para que sea sastre, a uno le va a enseñar para que sea, no sé, comerciante. Le ayuda así, le va a salvar la vida. Eso es el infaq verdadero. Entonces, el dice, el infaq es el acto, la obra de la gente inteligente. Ellos estudiando la sociedad, primero van a buscar y van a encontrar huecos en la sociedad, quiere decir fuentes de problemas. Y en lugar de solo dedicarse a resolver el problema, van a dedicarse a resolver la fuente del problema. Eliminar la fuente del contagio. Eliminar en qué sentido? Por ejemplo, la ignorancia es la fuente de la pobreza. Entonces, ellos ayudarán a que la gente tenga acceso a estudios. ¿Qué más? Falta de la fe le lleva a una persona a caer en las drogas. Problemas, prostitución y todo ello trae la pobreza. Ayudamos a esa gente, por ejemplo, vamos a construir una mezquita para ellos. Eso se llama eliminar la fuente del problema. La maldición, tentación, el pecado, todos son fuentes de la pobreza, ¿no? Problemas en la sociedad, tener, no sé, eh, políticos corruptos. Entonces va a ayudar a la gente que voten a un político creyente. Cambiar el sistema, hacer reforma en el sistema. Entonces, Emojomeni, ¿en ¿qué hizo? Cuando vio que el rey iraní, ese corrupto lambón de Israel, él es la fuente de la pobreza. Entonces, ¿qué hizo Emojomeni? Hizo una revolución, le quitó la fuente de la pobreza. Entonces, el gran infarto lo hizo Emojomeni, porque pudo salar la fuente de la pobreza quien chupaba la sangre de ese pueblo y toda la riqueza lo pompeaba al extranjero. El petróleo en manos de Israel, Estados Unidos. Todo en manos de los europeos, en manos de los occidentales. Entonces Imam hizo la revolución islámica. Esto es el gran info que es carácter de los creyentes. El carácter número dos de los mutapín. Aleja dice, los que perdonan, los que pueden refrenar su ira, controlar su ira. ¿Qué quiere decir esto? Es decir cada vez que yo me enojo me callo, no hablo. Esto es una interpretación superficial, querido hermano. Está hablando de un ritmo de la vida, de un carácter del creyente. ¿Qué quiere decir? El creyente no actúa Bajo las emociones. No dejará que las emociones le dominen. Quiere decir, posee la inteligencia emocional bien desarrollada. Controla su ira. No, es, no deja que la ira le controle. Y otras, otras emociones también. ¿Por qué entonces dijo la ira? Porque la ira es la más fuerte. La ira es que lleva a una persona a asesinar a su prójimo. La ira. Cuando tú puedes controlar la ira, quiere decir que puedes controlar la lujuria, controlar otras, otras emociones y otros elementos emocionales que pueden afectarte. Entonces, el creyente empieza una práctica de controlar y llegar a un autocontrol. Y algunas personas malinterpretaron esa ley del Corán. Cuando dice Walqadimin al gaid, la persona que va a reflejar, va a controlar su ira. Dijeron, es que los creyentes siempre son amables con todo el mundo, con, con los pecadores, con todos los corruptos, opresores sionistas Israel. Con todo el mundo vamos a ser amables, porque el Sagrado Corán dice: wal min al-Gaid. Siempre controlan su vida. ¿Estás molesto cuando ves que Israel va a descuartizar a los niños palestinos? No importa, controla tu ira, querido hermano. Que el sagrado Corán dice, los creyentes controlan su ira. Hayatullah dice, el mismísimo Corán que nos dice controlar la ira, que lo hemos explicado qué significa, el mismísimo dice, Audhu billahi minash shaitani rajim, en surat al-Fatih, capítulo 48 del sagrado Corán, al 29, dice, Muhammadur وَالَذِينَ معه أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ محمد es el enviado de Dios, es el mensajero de Dios. Y los que realmente están con él, los piadosos, verdaderos creyentes, tienen ese carácter. أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ Impenetrable, inflexible, delante de los incrédulos. No son dominables por los incrédulos. No dejarán que los incrédulos jueguen con ellos. Hachetao, bien fuerte, firme. El carácter, ay, te lo venir como eso. Innegociable, bien firme en su camino. Firme, estable. La firmeza es del creyente. No es que cada vez que te vas a poner... Podemos decir, irritado, molesto, hay que controlar, no debes, debes ser amoroso con todo el mundo, blando con todo. No dice, firme. Hermano, firmeza es el carácter del creyente. rohama ubaynahum, amoroso, amable. ¿Con quién? Con los creyentes, ent compasivo entre ellos mismos. Entonces, eh, debemos decir que hay dos tipos de ira. La ira personal, emocional, que es un defecto del, para el creyente, es un defecto. El creyente debe siempre controlar esa ira. Cuando, por ejemplo, alguien me va a robar algo, me quita algo personal, mi esposa. Entonces, yo me molesto, me irrito, empiezo a gritar. Eso está mal. Esto es un defecto para el creyente. Entonces, vamos a decir. La ira que viene de una emoción personal, eso está mal. Pero tenemos otra ira que no proviene de las emociones, sino proviene del intelecto. Cuando un creyente empieza a pensar y va a ver que los opresores, los arrogantes, están quitando derechos de los pueblos, se levanta, grita y esa ira es una ira sagrada. No es emocional. No es que esa persona se pone emocional y sus decisiones van a ser emocional, no puede controlarse como locos, como estos terroristas. No, no. El creyente tiene una ira sagrada, se levanta, es firme, como la ira de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani siempre con una sonrisa y con una ira en contra de los terroristas. Esa firmeza, esa ira existía. Qasem Soleimani, ese hombre tan tierno que siempre usted veía la foto de Qasem Soleimani, cada vez con una sonrisa, con humildad, un hombre de Dios, un corazón puro, pero la firmeza, esa ira en contra de los opresores, que hacía temblar a los enemigos de Dios. Esto sí, Sed Hassan Nasruddha, usted va a ver un hombre tan cariñoso, tan, tan noble, solo al verlo, el amor de él penetra en tu corazón, lo vas a amar. Seth Hasan Nasrullah, ese carácter, ese hombre de Dios, con esa sonrisa tan linda. se Hasan Nasrullah a la vez hace temblar al cuerpo del diablo. Esto es carácter del creyente. Quiere decir, la ira, cuando sea personal, cuando es, podemos decir, por falta de control, no puedes autocontrolarte, es un defecto. Pero para el creyente, en su camino, eso se llama la firmeza, esa ira, sí. Un pueblo se levanta y grita en contra de los opresores. Echan a los opresores. Eso está bien. Esa ira, mientras tanto, nos han, podemos decir, nos han emocionados por la ira. Quiere decir, la ira nunca debes permitir que controle el intelecto. El intelecto debe controlar la ira. Pero eso no quiere decir que el creyente no va a defenderse. El creyente levanta la arma, sí. Cuando, por ejemplo... Qasem Soleimani en contra de los terroristas no levantó la arma? Sí. Pero nunca permitió que su ira le maneje a él. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de práctica de Qasem Soleimani. Cuando ellos conquistaban una ciudad con la gente de ISIS, usted sabe que ISIS, los terroristas vivían junto con su familia. Ciudades enteras, mujeres, hombres, niños, todo. Pero cuando Qasem Soleimani detenía a ellos, ¿sí? Conquistaba entonces trataba con mucho respeto, muy humano a los capturados de la guerra. A las mujeres, a los niños le daba refugio, la comida, buena instrucción y todo. Es decir, son como nuestras hermanas, como nuestros hijos. Pero son de los terroristas que sean, son nuestros familiares y así trataba a ellos. Y usted va a ver, muchos incluso de los terroristas de ISIS cuando vieron esa práctica profética de Qasem Soleimani que mira, ayer nosotros estuvimos degollando los soldados de Hassan Soleimani y hoy, capturado en la mano de él, que también tiene nuestra grabación, degollando su soldado. Pero dice, ya. Ayer estuvimos en la guerra y ahora eres mi prisionero. Mi prisionero. Y no se puede torturar al prisionero. Imam Ali daba la misma comida que comía a los prisioneros. Porque el Islam. Te enseña a controlar la ira, la emoción, lo controles. No deja que tú digas, ay, eso es una venganza, lo voy a matar. No, no, eso es el momento de perdón. Sí, que luchamos, defendemos, pero en cuanto a los prisioneros, el Islam nos enseña a ser misericordioso, tal como lo fue el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, tal como fue en la historia del Islam, los que seguían verdaderamente al mensajero de Dios eran así. Entonces, el siguiente carácter del creyente que controla su ira y no deja que su ira le domine. Carácter número tres, que viene tras controlar la ira. Wala <laughs> afina aninas. Quienes son perdonador a la gente. Quiere decir, una vez tú controlas la ira, pero vas a guardar rencor. Quiere decir, dentro de tu corazón aún no has perdonado a esa persona. Estás callado, no gritas, no insultas. Quiere decir, has controlado tu ira, muy bien. Pero aún en tu corazón hay chispas. En tu corazón hay odio, hay rencor, resentimiento. No, no, eso no es carácter del creyente. Lo va a perdonar, lo va a olvidar. El mal que ha hecho en contra de tu persona, lo olvides lo perdonas. Eso es el carácter del creyente. Entonces Dios quiere a los que son benevolentes con la gente, que le mente con la gente. ¿Cómo estás con la familia, con el vecino, con la sociedad? Los perdonas. Dentro de tu corazón los perdonas. Eso es carácter del creyente. Entonces, el número tres, más que controlar la ira, debemos controlar lo que es el corazón. Quiere decir, hay que perdonar. Hay que olvidar lo malo de la gente, olvidarlo, ni mencionarlo, ni guardarlo en corazón, ni rencor, nada. Y el número cuatro. <tose> <tose> Quienes cuando han cometido un acto vergonzoso, un pecado, o han caído en un pecado y han sido opresor en contra de su persona. ¿Por qué? Porque la vida que yo debería dedicar para ganar el paraíso, mi capital, la he desperdiciado en el pecado. Por ejemplo, si yo voy a echar mi pelota en el río, en el mar, o voy a desperdiciar mi capital, ¿a quién he oprimido? A mí mismo. He sido opresor en contra de mi persona. Si mi capital, la vida, es para ganar el paraíso, para ganar la bendición, y yo, a través de mi vida, a través de las horas, minutos de mi vida, lo gasto en el pecado, que decir, voy a conseguir la maldición, el pecado, el infierno. He sido opresor en contra de mi persona, porque he traído la maldición para mí mismo. Entonces, estos creyentes, ¿en cuándo van a respalarse? Van a caer en un pecado. Enseguida. <laughs> recuerdan a Dios. Porque tiene un corazón que late para Dios. Tu, 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 recuerdan a Dios. Vuelvan a Dios. Entonces le da mucha pena. Dice Dios, ay, cómo yo he podido, cómo yo he pecado. Cómo he podido olvidar mi rezo. Cómo he podido descuidar mi rezo. <laughs> Piden perdón de Dios, enseguida piden, Dios perdóname, lo voy a recuperar, Dios lo voy a arreglar, Dios te lo prometo, nunca voy a volver al pecado. Entonces esas personas tienen ese carácter. En otra ley del sagrado Corán, surato al Araf que es capítulo 7 del sagrado Corán, leya 201, dice algo parecido innal allah in ida masahum to ifum mina shayyutonit fa ida hum muhsirun en verdad los verdaderos Muttaqīn. al in taakau los muttaqibí los piadosos allí tradujo los conscientes de dios en cuando un grupo de los de la gente de satanás Pueden ser de los demonios y pueden ser de los seres humanos, pero actúan, trabajan para Satanás. Hay mucha gente que trabaja para Satanás. Algunos a sabienda, porque ya conocen a su amo, y algunos por su negligencia trabajan. Cuando abran la boca, empiezan a transmitir las tentaciones de Satanás. Entonces dice: cuando un grupo de la gente de Satanás o los demonios le vienen a tentar, a hacer tentaciones, me van a insinuar de parte de Satanás, in, podemos decir, empujándole hacia el pecado. Enseguida recuerdan a Dios. Tadakaru, vuelvan hacia Dios. Vuelvan hacia Dios. Entonces ellos son conscientes de lo que está pasando. Pueden discernir. Esto es de Satanás. No voy a aceptarlo. Los creyentes llegarán a tener esa conciencia pura. Podemos decir, ese poder. De poder discernir entre lo mal y lo mal bueno. Entonces, el creyente, enseguida, que ya cuando ya está a punto de caerse, recuerda a Dios. Y el quinto carácter del creyente piadoso es: <laughs> No insisten a sabienda en el pecado. No van a cometer de nuevo el pecado. A sabienda no lo hacen. ¿Qué quiere decir? Mira, hermano, ¿sabe? Peor que el pecado, ¿cuál es? Peor que pecar. ¿Qué es? Justificar el pecado. Insistir en el pecado. Una vez una persona come la carne haram. ¿Sí? Va a buscar, compra la carne del supermercado. ¿Sí? Y dice, ay, Dios mío, perdóname, he cometido un pecado. No lo voy a volver a repetir. ¿Sabe qué es un pecado? Y no lo justifica. Está arrepentido. Pero hay personas que cometen el pecado y son tan sinvergüenza, lo van a justificar. La traición lo justifica. La pornografía lo justifica. La masturbación lo justifica. Cada pecado que hace es lambón del poder lo justifica. ¿Cómo lo haces? Si yo no hago esto, otra persona lo hará cómo así tú eres responsable de tu propio hecho por qué lo justificas el creyente no insiste en el pecado ni lo justifica si le pasa algo comete un pecado e enseguida se arrepienta no lo insiste se quita el hijab y lo justifica peor peor que el pecado comete cerdo come cerdo y lo justifica. Peor. Peor de cometer el pecado es justificar el pecado. ¿Por qué? Porque abre el camino para cometer el pecado en el futuro. ¿Por qué? Porque estás convenciendo a los demás que ellos también deben cometer el pecado. ¿Por qué? Es expansión de la maldición en la tierra. Y Dios no lo va a perdonar. Cuando cometes un pecado, diga: Yo he sido cobarde. Yo lo cometí el pecado. Estoy arrepentido. Dios, perdóname. No lo voy a justificar. No lo voy a justificar. Nunca a sabienda van a justificar un pecado. Nunca a sabienda van a insistir en un pecado. A sabienda no lo hacen. Cuando se dan cuenta enseguida se arrepienta. Cuando un amigo, un hermano le dice, hermano, eso no está bien, no lo hagas. Se arrepienta enseguida. No es que miente y mañana con otra mentira quiere ocultar su primera mentira. Y cuando le vas a decir, hermano, está mal que tú como musulmán mientes, con otra mentira, con otra tra traición, que si tras una traición, tras otra traición, y lo justifica, lo justifica, se empeora. Va a ser socio de Satanás en su vida. Y un hipócrita que dice ser creyente y no tiene nada de la fe. Así que el creyente... El quinto carácter que hoy Aitelejamin nos explica, que está en esa ley del Sagrado Corinthians, no insisten en el pecado cometido. a Entonces, esa gente, ula' hum Si sí, ellos van a tener la recompensa de Dios, porque Dios te va a ayudar y te va a perdonar el pecado, te ayuda a salir del pecado, porque no lo justificas, porque estás arrepentido. Yo la que Dios le bendiga. El siguiente que le hace, vamos a continuar con el islam y la política. Muchas gracias por acompañarnos. Comparta este video, hermano. Eso es tu responsabilidad. Compartirlo lo mínimo en cinco grupos, te vas a ver en Facebook, en todo lado. Y deja el comentario, lo he compartido. Espero tu comentario. Muchas gracias. Y opina, ¿qué parte de esa charla te ha uh, afectado más, te ha, podemos decir ha sido más, ha tenido más influencia en ti, y eso creo que es muy importante, muchas gracias que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes